Ahora todo listo, ya conectado el llamado telefónico de la fecha. Estamos en comunicación con Fernando Vasco Aramburu. ¿Cómo estás, Vasco? Buenas tardes. Martín Rosito te saluda. Acá estamos con Facundo López. Bienvenido a Tribuna Local. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín y Facundo. Bueno, un abrazo y gracias por el llamado. ¿Cómo estás? ¿Qué te encontramos haciendo hoy miércoles lluvioso en Tandil? ¿Qué te encontramos haciendo? No, estoy en casa ahora. Vine de trabajar a las 3:00 y ya estaba tan feo el día que me quedé acá, descansando un rato. ¿Cómo son el tema de los entrenamientos con Atlético? ¿Cómo están trabajando? ¿Se trabaja todos los días? ¿Te trasladás vos hasta Ayacucho para hacer las prácticas? Sí, hicimos en marzo la pretemporada, que bueno, ahí sí fuimos, durante marzo fuimos todos los días, viajamos todos los días, y ya a partir del inicio del torneo pasamos a practicar los martes, jueves y viernes de 13:30 a 15. Esos son los horarios y los días de entrenamiento. Y en estas semanas, nosotros recién decíamos, han sido casi 2 meses donde el torneo no ha tenido continuidad, entre elecciones, vacaciones de invierno, distintas suspensiones de lluvia. ¿Cómo se trabajó estas semanas? ¿Cómo hiciste vos para mantener motivados los jugadores que vayan a practicar? ¿Cómo fue? Mira, fue complicado desde el punto de vista que no se sabía bien la cantidad de días que iba a durar el receso después del primer torneo, ¿viste? Había comentarios de que se paraba no sé cuánto tiempo, después que se seguía, bueno, toda esa incertidumbre te complica un poco el tema del trabajo. Es difícil cortarlo tanto, ¿viste? Es muy muy difícil para mantenerlo con ganas y motivado. Pero bueno, hubo momentos que les dimos un tiempo de descanso, viste, que decidíamos, por ejemplo, bueno, una semana después del partido con Defensores, le dimos el martes libre y arrancamos la semana pasada, entrenamos jueves y viernes. Y bueno, ya ahora esta semana entrenamos el martes y ahora ya vamos, bueno, mañana y pasado. Igual no soy optimista con el fin de semana, te dan mucha agua, dan agua el domingo, las canchas están blandas, así que esperemos que se juegue, pero está complicado. Ha sido un problema este año todas las suspensiones que ha habido. El año pasado casi que se jugó sin parate. Y este año por H o por B se ha parado mucho, y supongo que eso a la hora de trabajar, de aceitar un equipo, es una dificultad enorme. Sí, pero bueno, lo podés, viste, qué sé yo, si tenemos un buen grupo de chicos inteligentes, viste, con muchas ganas, con mucho sentido de pertenencia, y bueno, hemos tenido... Entrenamos con la reserva y primera y siempre hemos tenido más de 20 jugadores. Entonces, desde ese punto de vista no ha sido tan complicado. Sí, el del tema de la competencia. ¿Viste? El partido oficial es ahora... llevamos jugado 2 partidos en un mes y pico, un mes y medio me parece. O más, no sé, no recuerdo bien la fecha, pero hemos jugado poco esta última parte. Recién nombrabas un poco el tema de las canchas también, y no están en muy buenas condiciones, por lo menos lo que nosotros vemos acá en Tandil. No sé cómo estará en Ayacucho o en Rauch, pero ¿complica mucho el tema de cómo están las canchas a la hora del juego que uno propone? Mirá, las canchas salvo excepciones, no están muy buenas, ¿viste? Creo que nuevamente la de Vela le saca un campo a las otras. Pero es tanta la cantidad de partidos y es tanta la cantidad de chicos que están jugando al fútbol que es muy difícil, ¿viste? Allá la cancha principal no puede parar porque todos los días allá solamente está la cancha principal y la auxiliar. Y hay femenino, hay todas las categorías,
hay un montón de chicos en cada categoría de infantiles, de menores, ¿viste? Hay poca luz, entonces hay que amontonar horario, ¿eh? Tener una cancha es complicado en estos tiempos, tenerla en buen estado, ¿viste? Te vuelvo a decir, la cancha, la de Vela, me parece que es lejos la mejor, y no sé la de Gimnasia ahora cómo estará, pero sé que la habían hecho nueva, pero las otras, bueno, allá en Ayacucho está bueno el estadio, ¿viste? Nosotros jugamos con Sarmiento y vamos una vez al mes a practicar ahí, y la verdad que el estadio de allá, el municipal, está bueno. Pero es muy difícil por la cantidad de partidos que hay, ¿viste? Recién hace unas respuestas hablabas del grupo, del buen grupo que tenías, de la cantidad de jugadores que había en cada entrenamiento. ¿Con qué Atlético te encontraste? ¿Te sumaste como director a un equipo que había sido el campeón de la Unión Regional Deportiva en el 2022? Y en esto que se lleva jugado ya del 2023, siguen siendo uno de los protagonistas. De hecho, yo decía hasta el lunes que Gimnasia recuperó el partido pendiente, eran el equipo que más puntos habían sumado en la tabla general. ¿Con qué equipo te encontraste? Mira, no, me, nos encont- qué sé yo, nos encontramos cuando llegamos, no, nos encontramos con tres bajas sensibles del equipo campeón, que bueno, era el lateral izquierdo, bueno, el Sauco, Cantero, un central, y el centrodelantero Pereira, que se fueron a Sarmiento, ¿viste? Pereira era el goleador. Bueno, Sauco había jugado todos los partidos y Cantero, bueno, un central que está radicado en Ayacucho, pero ha jugado en todos lados, ¿viste? Entonces, bueno, fueron bajas sensibles, pero las pudimos reemplazar bien con jugadores de... Está jugando un chico de central, Amodeo, que es clase 2007, que lo vimos todo el entrenamiento y nos llamó la atención, y bueno, lo jugó los amistosos y se ganó un lugar. Y después, bueno, buscamos lo que teníamos, ¿viste? Y bueno, y tener en cuenta que es un equipo que viene a salir campeón. Así que estamos felices, estamos contentos. Los dos, bueno, el inicio del segundo torneo ha sido bueno. La cosecha de puntos, sacamos en la apertura el 73% de los puntos, y es una campaña de campeón, pero bueno, tenés el campeonato que hizo Gimnasia, que bueno, que ganó muchísimos partidos y lo gana Gimnasia, pero la campaña que hicimos estamos conformes. Esperemos poder repetirla ahora en la clausura. En el torneo Apertura se dio una pelea entre Gimnasia, Atlético Ayacucho y Belense. No se han sumado demasiados equipos. Para este torneo Clausura, ¿ves que puede llegar a ser algo similar? Porque, bueno, de hecho Gimnasia llegó hasta semifinales del torneo prefederal, Belense llegó muy lejos, y ustedes siguen demostrando que están en un muy buen nivel. ¿Te parece que pueden llegar a ser los mismos tres que van a pelear, o se puede llegar a sumar algún equipo como Independiente, por ejemplo, Ferro? Y yo creo que Independiente y Sarmiento pueden arrimar. Independiente seguro, y Sarmiento, bueno, arrancó bien, ¿viste? Siempre que tiene un buen arranque, tiene un plantel bueno y numeroso, ¿viste? Entonces son equipos que al arrancar bien son peligrosos. Independiente, bueno, todos los años está prendido. Pero calculá que perdió, me parece que Independiente en la apertura perdió, empató mucho, pero perdió un solo partido. Pero sí, creo que más o menos podemos estar entre esos cinco peleando. ¿Van a jugar el Federal Amateur Vasco, no es así? Sí, la idea es jugarlo. Bueno, creo que es la obligación, tener que jugarlo, ¿viste? Sí. No nos hemos sentado todavía a hablar con los dirigentes. La idea es encararlo con sumar alguno, pero con la base que tenemos. Es una linda posibilidad, porque hay chicos que juegan muy bien, para que se muestren. Y aparte, lo bueno de poder hacer una diferencia en el tema del entrenamiento y de la competencia. Vos te enfrentás con buenos equipos y jugás entre semana, que es importante, así que esperemos poder aprovecharlo.
Atlético ya el año pasado lo jugó, así que supongo que en el club deben estar todos entusiasmados también con la posibilidad de volver a jugarlo por segundo año consecutivo. Sí, sí, el club está ordenado, viste, tiene una base de jugadores buena, gente trabajando, ahora colocaron el riego en la cancha principal y la están por sembrar también, viste, siempre están tratando de mejorar. Y bueno, la posibilidad de un argentino, más cuando clasifica siendo campeón, la tenés que aprovechar. Y bueno, la idea de los dirigentes es jugar. Hay que aceitar algunas cosas porque no es lo mismo que jugar local, pero yo creemos con el cuerpo técnico que ajustando un poquito algunos detalles y trabajando un poquito más podemos es un torneo durísimo, pero ser digno, viste, tener una buena participación. Tuviste la posibilidad de dirigir a Gimnasia mucho tiempo, hoy Gimnasia es el campeón del torneo de apertura. Y uno lo ve como candidato para el clausura, incluso por cómo se reforzó. ¿Te sorprende este nivel de Gimnasia? ¿Vos ya veías que se le podía llegar a dar en un par de años este título y este nivel que tiene hoy en día? Sí, sí, Gimnasia dejó hace tiempo de ser un equipo de mitad de tabla. Hace años que es un club que viene peleando cosas importantes. Y bueno, sumado a esta manera que tuvieron los dirigentes actuales de manejar el fútbol, por decantación se veía que podían llegar a ganar el campeonato o tener una buena actualidad como tienen ahora. En el momento que nosotros estábamos se apostó siempre a lo que teníamos, viste, al jugador del club y los jugadores que salían de las categorías menores. Y este año, bueno, ya hace 2 o 3 años que vienen incorporando y bueno, han hecho un gran equipo. Calcula que están jugadores que han jugado Nacional B, viste, que tienen otro roce, y bueno, después en la cancha se nota. Y cuando vos ves esos planteles, ¿es una motivación extra para todos ustedes el hecho de mejorar para estar a la altura de competir con equipos que tienen apellidos de peso, como bien decís vos, jugadores que han jugado Nacional B, que incluso bajan del federal como Zaporiti a venir a jugar de vuelta a la Unión Regional Deportiva? ¿Eso para ustedes es una motivación o cómo lo toman ese desafío? Sí, mira, la motivación de nosotros es que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, el nuestro, que bueno, en la apertura nos costó un poco más, pero ahora están saliendo las cosas un poco más sencillas, ¿viste? Y estamos jugando mejor. Los dos partidos que ahora del arranque fueron dos partidos que la verdad que nos gustó mucho cómo los manejamos, ¿viste? Cómo jugamos. Y después, sí, lógicamente, el jugador, cuando se enfrenta con estos planteles, sabe que tiene que dejar un plus o tiene que jugar a la máxima intensidad para poder ganarlo, ¿viste? Pero siempre primero miramos lo nuestro, después vemos lo de los demás y confiamos muchísimo en el plantel que nosotros hemos armado y cómo lo están. Hay jugadores, mira, yo hay 3 o 4 jugadores que son muy buenos de los que nosotros tenemos ahora, ¿viste? Y no le envidio a los demás equipos lo que tienen. Me encanta poder aprovechar de la actualidad del equipo que estoy dirigiendo yo. Te hago una última para cerrar. Vos sos un hombre de fútbol que llevas mucho tiempo trabajando en el fútbol de Tandil. Te ha tocado ya dirigir primera en anteriores oportunidades. ¿Cómo ves hoy el nivel del fútbol de Tandil? Hace un tiempo, creo que el año pasado, hablábamos con Juan Moreno, entrenador de Belense, y nos decía algo así como que el fútbol de Tandil está para competirle a cualquiera de lo que es a nivel provincial, por las actuaciones que habían tenido Belense y Gimnasia
en el federal. Vos, desde tu parte, ¿cómo lo ves al fútbol de Tandil? ¿Crees que va también en una curva ascendente, que va levantando su nivel? Sí, yo, mirá, yo no veo que esté levantando el nivel. Yo creo que siempre fue bastante bueno el nivel del fútbol local. Vos mirás hoy, bueno, está bien, ha habido jugadores que han recibido buenas ofertas y se han ido a jugar a Tres Arroyos o a otros lugares, pero el nivel del fútbol local y cómo se trabaja en los equipos acá de la URD, yo doy fe de que se trabaja muchísimo. Después también tenés otra realidad que no existía hace unos años, que es, bueno, que muchos clubes están pagando un viático que para el jugador es importantísimo. Realmente que el jugador pueda tener un premio económico por el esfuerzo que hace, ojalá todos los clubes lo pudieran llevar a cabo, ¿viste? Pero yo creo que el campeonato de la URD es fuerte, lo de la A y la B lo ha hecho más duro aún, porque bueno, nadie quiere descender, y si no querés descender tenés que pelear arriba, no te queda otra. Pero yo soy un convencido de que el torneo hace años que es bueno, y que el fútbol de Tandil es muy bueno, ¿sí? por el trabajo de los clubes, por el trabajo de los entrenadores, por los buenos jugadores que han salido, por un montón de factores. Yo creo que tiene un buen nivel la ciudad, bueno, y la URD. Bueno, Vasco, te agradecemos por estos minutos. Lo mejor de la suerte para lo que se viene. Esperemos que pueda volver el fútbol el fin de semana y que agarre continuidad después de varios fines de semana donde vuelve y se corta, que agarre continuidad una vez por todas. Así tenemos Unión Regional Deportiva todos los fines de semana. Así que reitero el agradecimiento por estos minutos y la mejor de las suertes para lo que se viene. Bueno, te mando un abrazo, saludo a la audiencia, te agradezco por la nota y ojalá arranque ahora el domingo y ya tener continuidad, que es lo más importante. Les mando un abrazo y un saludo grande. Saludo grande ahí para vos y otro abrazo también. Ahí pasaba la palabra de Fernando Vasco Aramburu, el técnico de Atlético Ayacucho, haciendo su análisis, charlando un ratito.